estamos presentando la muestra de cine español en México, se me hace en 2008. Es una muestra de 23 películas españolas y que con mucho orgullo presentamos este año. Hoy en día, con los tiempos que corren, el cine español, como supongo que el cine de todo el mundo, está en dificultades. Estoy apoyando al festival y especialmente ahora a mi amigo Antonio El Real, que ha hecho esta película, que espero que todas la puedan ver, porque es muy buena. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco. La Conjura del Escorial. Es una película histórica del siglo XVI, de lo que refleja muy bien lo que era España en aquel entonces, que es importante para los dos. Bueno, viene Paulina, que obviamente nosotros la hacemos, porque estamos en comedia, y estamos muy contentos de poder estar aquí en este complejo increíble, nuevecito, casi casi estrenándolo. Era obvio que tenía que existir, existe el cine francés, lo tiene, el italiano lo tiene, el español no. Está bien que haya este viaje, el cine español hacia acá, pero también está muy bien lo que hace Paulina, que es llevar el cine mexicano a España. Esos intercambios, para el público es muy agradecido. Una gran amistad que te une con Paulina. Desde que yo tenía 11 años. ¿Emocionado? ¿Por qué Miguel? Porque es mi papito y yo soy su nena. Ya nos confesó que vas a estar aquí. Bueno, yo la verdad, lo mío son mis conciertos y mis canciones. Estoy a punto de terminar mi nuevo disco de estudio. Es muy diferente a lo que se está diciendo. No tengo el título todavía, o sea que es mentira también el título. Pero es muy padre el poder contar con amigos como Miguel, con grandes directores, con grandes escritores, con gente de diferentes partes del mundo, pero sobre todo para este festival que es el cine y para que la gente de México pueda disfrutar estos largometrajes, estos documentales que les venimos a traer con mucho gusto.